Ustedes saben que la ley de alquileres cuenta con media sanción en la Cámara de Senadores, pero no se ha avanzado nada en relación a lo que se viene solicitando desde la Cámara de Inquilinos. Por esta razón es que han convocado a una marcha, una movilización para el día de hoy bajo el nombre de Ruidazo. Será a las 20 frente al Patio Olmos. Nosotros venimos con una discusión de hace más de 2 años y medio de una ley de alquileres, que realmente los que alquilamos venimos con demasiadas idas y vueltas, una media sanción que fue en noviembre del 2016, después casi todo un año cajoneado en diputados, todo el 2017, volvimos a insistir en 2018 que haya un tratamiento, ha habido pocos avances, y después de un anuncio presidencial por cadena nacional de que iba a haber una ley de alquileres por los problemas que tenemos los inquilinos al momento de alquilar y el acceso a la vivienda, es que nosotros consideramos que iba a avanzar o que iba a haber una ley de alquiler al fin de año. Pero a una semana del cierre de las sesiones ordinarias del Congreso, lo único que los inquilinos consiguieron fue una media sanción del Senado. Entre otros puntos, el proyecto habla de porcentajes de aumentos de impuestos y expensas a cargo del propietario y plazos mínimos de alquiler. ¿Por qué crees que hasta ahora no se aprueba también en diputados? Bueno, la realidad es que nosotros venimos hablando con distintos dirigentes políticos de distintas fuerzas. Nosotros consideramos, y ha habido mucho lobby inmobiliario que ha intentado de que esta ley no salga, porque también es la realidad de que es el objetivo principal del lobby inmobiliario, que no salga la ley de alquileres. No es que quieren mejorar el proyecto o en su defecto están buscando beneficiar al propietario, porque en realidad este proyecto beneficia a los propietarios, porque los desfasajes que han habido con respecto al tema de los aumentos o de la inflación perjudican tanto al inquilino como al propietario. Por eso es que este objetivo de este proyecto es que consideramos que era importante avanzar en este sentido y que mejoraba la situación que tenían los propietarios. Reiteremos, horario y lugar de convocatoria en Córdoba. Hoy a las 8 de la noche en el Patio Olmos estaremos reunidos todos los inquilinos para exigir y para hacernos escuchar de que la ley de alquileres tiene que ser aprobada, porque consideramos que necesitamos alquilar de manera justa y con reglas claras.